La tarea de los guardavidas no es para nada fácil, porque aunque pueden disfrutar de la playa, tienen que estar atentos para salir corriendo a salvar vidas si es necesario. Incluso tienen que saber algunas técnicas para poder rescatar a las personas que por miedo o por inexperiencia no se dejan ayudar. Acompáñame al tema de hoy para saber cómo salir adelante si por alguna razón te estás ahogando en los problemas. Esto es Una Luz en el Camino, una breve pausa para reflexionar, con el licenciado Santiago Paván. Cuando una persona se está ahogando, hace todo lo que puede para conseguir oxígeno. Y siendo que es consciente de que del aire depende su vida, mueve los brazos sin control, patalea desaforadamente y usa todos los recursos que tiene para mantenerse a flote. Se vuelve muy difícil rescatar a alguien que está en ese estado, porque la desesperación nubla la capacidad de confiar. Lo llamativo es que en el día a día solemos reaccionar de esta misma manera. Podemos cometer el error de creer que nuestra vida depende de lo que tenemos, y eso nos lleva a luchar con todas nuestras fuerzas, usando todos los métodos y recursos que conocemos, para aferrarnos a una cierta calidad de vida. En estos casos, nuestros propios esfuerzos de forma aislada no nos van a llevar a ningún lado que valga la pena. Por eso necesitamos que alguien externo se acerque y nos ayude. Es ahí cuando entra el guardavidas. Y en ese momento tiene dos opciones. La primera es esperar a que nos quedemos sin fuerzas y ya no podamos oponer resistencia, o darnos un golpe para que dejemos de luchar y no nos quede otra cosa que confiar. Sé que es duro verlo de esta manera, pero a veces necesitamos un sacudón para poder entrar en razón. Un buen amigo, un psicólogo, un padre, una madre preocupada, o a veces los hijos, nos ayudan a volver al camino correcto. Pero más allá de las personas, hay alguien que se desespera por salir a rescatarnos. Ese es Dios, que nos ve dar manotazos y patalear en medio de los problemas, tratando de mantener una bocanada de aire. Martín Lutero dijo una vez: Dios no puede hacer nada a favor de aquel que aún no es nada. En otras palabras, la próxima vez que sientas que te estás ahogando, deja de oponer resistencia. Deja de depender de tus propias fuerzas. No tengas miedo de reconocer que no podés y proba con confiar en Dios. En relación a este tema, hoy quiero ofrecerte la revista Jesús Restaurador de la Vida, que podés solicitar de manera gratuita a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Jesús Restaurador de la Vida te va a ayudar a salir a flote un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.